Recomiendo, estamos aquí en Sociedad de Bioquímicos, ubicados en calle Urquiza 2600, en este caso acompañados de la presidenta y vicepresidente, Patricia. César, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a ustedes. Y está bueno hablar y charlar, y que más que nada aquellos muchos de todos los santafesinos y gente de la región que pasa aquí por calle Urquiza y que ve Sociedad de Bioquímicos, que le cuente, ¿no?, qué es la Sociedad de Bioquímicos. Porque dicen que es un grupo de bioquímicos que se juntaron y formaron una sociedad. Sí, bien. Sociedad de Bioquímicos es una entidad gremial sin fines de lucro que tiene como objetivo, obviamente, el contrato con las obras sociales. A través de esta institución que tiene 50 años y la relación que cada uno de nosotros tiene con los pacientes, ¿verdad? Nuestro objetivo es que las obras sociales cada vez reconozcan más y mejor el trabajo bioquímico, lo que estamos haciendo más las nuevas tecnologías que vienen, y bueno, de eso se trata, de ir intercambiando con ellos todo lo que se pueda para que ellos, todo nuestro conocimiento para que ellos puedan valorarlo, digamos. Sí, 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 sí. Obviamente que uno también de nuestros objetivos es darle la mejor calidad también al bioquímico, que es nuestro socio y el que ejecuta los convenios que después nosotros firmamos con todas las obras sociales con las cuales tenemos convenios, ¿no? Digamos que para que la gente lo pueda entender, digo, que llama de casa, porque ya está comiendo, tomando, son como un nexo, digamos. Exacto. Entre el bioquímico, el paciente, digamos, en este caso, sí. y la obra social. La obra social, exactamente. Sí. Y es por ahí tediosa la lucha. Digo, para que dejan conformes a todos, tal, ¿no?, cual. De que el bioquímico reclama por sus derechos, o por, sí, por a ver, sí, ganar lo que le corresponde, y más en este país que vivimos con tanta inflación, y además también darle un trabajo eficiente a cada uno de los pacientes. Sí, está siempre en un ir y vuelta, en un tira y afloje. Como vos dijiste, estamos inmersos en un país marcado por una realidad económica difícil, compleja. A nosotros nos marca mucho porque todos nuestros insumos, nuestro recurso para poder trabajar es todo importación, así que siempre vamos muy, muy justos con esos costos. Y es complejo porque, bueno, cada uno cuida su bolsillo, la obra social cuida su bolsillo, el paciente cuida su bolsillo y nosotros intentamos hacer lo que podemos entre el medio de los dos. Sí, porque además hay una realidad, que es que lo que ustedes hoy hacen, en definitiva, es para beneficio también del paciente. Seguro. Seguro, claro, tal cual. Es como que ponen su prestigio en cada uno, y los tratamos exactamente de la misma manera, sea de una obra social que pague bien, que pague más o menos, o que pague mal. Todas nuestras técnicas y nuestro trabajo es todo exactamente igual para todos. Y tratamos de que ellos tengan la mejor calidad, porque bueno, ahí va la vida de la gente. El resultado tiene que ver con eso, digamos, con mejorar la calidad de vida de él. Tenemos convenios con aproximadamente 50 obras sociales. Si bien prácticamente gran porcentaje se lo lleva PAMI y APOS, que son los dos contratos más importantes que tenemos, hay una cantidad enorme de obras sociales, de sindicales, mutuales, prepagas, que día a día también ejecutamos. La acción de la Sociedad de Bioquímicos en la gente es lo creemos que lo puede ver reflejado a veces en cuando va al laboratorio y el bioquímico le dice que va a autorizar la orden, quiere decir que va a ingresarlo a un sistema de autorización que tiene una auditoría, es decir, esa orden va a ser analizada por un grupo de bioquímicos o un bioquímico en particular, que sería un auditor bioquímico y que tiene injerencia en esa orden, la va a analizar, va a ver qué especialista lo pide, qué análisis se piden, y bueno, a veces el bioquímico
tiene que decirle al paciente que hay análisis que no fueron autorizados, porque por muchos motivos no se autoriza un análisis. Eso el paciente tiene que entenderlo y tiene que aceptar esa decisión. Es una gestión que hace Sociedad de Químicos. Sociedad de Químicos tiene un sistema que se llama PAVIA, a través del cual se autorizan o se validan órdenes. Todos los pacientes van al laboratorio con una orden prescrita por un médico. Bueno, ¿qué hay que hacer con ese papel? Ese papel transcurre en un sistema que nosotros llamamos PAVIA, un sistema de autorización y de validación. Va pasando por distintas instancias. Toda esa gestión la hace Sociedad de Bioquímicos y los bioquímicos en su laboratorio. Entonces ya no tiene que ir a ningún lado a hacer un trámite. La mayoría de las 50, que deben quedar 5, creo, que hacen un trámite personalizado en su obra social. El resto todo lo hace en el laboratorio. Vos es que muy interesante, me ha pasado. El año pasado, yo siempre pedía comienzo de año, tal vez a mucha gente le pide, el cardiólogo me pide todo el estudio, yo que hago deporte. Sí, sí. Y me pasó eso mismo, y yo dije, Que mucha gente que lo trae le debe pasar, pero hoy se da cuenta, yo también pecaba de ignorante. Tenía una lista, un vademécum de todo estudio que me pidió de orina y de sangre. Sí, sí. Y me dijo el bioquímico, mira, de todo esto me autorizaron a poner la cuarta parte. Claro. Y había algunos que no, yo pensaba que era una cuestión más del bioquímico, pero bueno, no. Mostrar esa trastienda. Exactamente, claro. Tal cual, hay una auditoría científica y económica detrás de todo lo que pasa, digamos, detrás de cada papelito que va ingresando, entonces hay esa auditoría. Y eso lo ejercen Sociedad de Bioquímicos a través de bioquímicos auditores, como dice César, que es un trabajo, y nosotros estamos orgullosos de eso, porque no todas las obras sociales tienen auditores bioquímicos, hay muchos que tienen otro tipo de auditoría, pero no bioquímicos. Entonces, y es un sistema que ya tiene 16 años casi y que incluso lo brindamos a otras gremiales, porque nuestra gremial, como hablábamos hoy, la Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe, tiene la injerencia en tres departamentos, que son el Departamento de la Capital, el Departamento Garay y el Departamento San Javier. Y hay otros departamentos que tienen su propia gremial. Nosotros, con ese sistema, prestamos, se lo alquilamos, se lo cedemos para que hagan el mismo trabajo otras asociaciones o gremiales, como se llama, de otras departamentos. San Jerónimo, por ejemplo, es uno de los casos que utilizan ese mismo sistema. ¿Y qué evolución hace de estos 50 años de ustedes como sociedad médica? Como Sociedad de Bioquímicos. Sociedad de Bioquímicos. ¿Qué evolución se hace de todo lo que han vivido? Uno, ¿qué pasa? Tal vez el laboraje de ustedes mismos, el laboraje del día a día, de autorizar, de esto, de aquello, y no se pone a pensar, pero dice que de todo lo que han vivido, ¿qué balance se hace entre el debe y el haber? Creo que la institución siempre ha ido creciendo. Ha ido creciendo en muchos sentidos. Tal vez los nostalgiosos puedan decir que hubo una época más de esplendor, que fue cuando la Sociedad de Bioquímicos tuvo un jardín de infantes, que fue un hito en lo que hace a educación, porque implementó técnicas nuevas y de pedagógicas, ¿no? Y realmente es muy satisfactorio hoy todavía encontrar gente, chicos de 40 años, que fueron a ese jardín. Y bueno, y también tuvimos una proveeduría, tenemos la proveeduría, pero esta proveeduría también se dedicaba a fabricar reactivos para análisis químicos. Pero después surge todo lo que sea autorización de ANMAT, que nos fue imposible llevar a cabo como lo exigía el ANMAT. Así que tuvimos que cerrar esa parte. Pero a pesar de todas esas pérdidas, entre comillas, creo que la institución y la relación con los bioquímicos siempre fue increyendo. Actualmente tenemos ingresos de muchos colegas que se van incorporando y que van, que van realmente creyendo en la institución como la mejor forma de trabajar
y de desarrollar su trabajo bioquímico en la ciudad de Santa Fe y en las ciudades que corresponden a nuestra jurisdicción. También la realidad, hoy sin sociedad de bioquímicos, de alguna forma de que es difícil. Ese puente, sí, lo que quieren, sí, lo que hay, los bioquímicos quieren ganar y lo que se debe ganar, exacto, y lo que se tiene que pagar y lo que se debe pagar. Tal cual. Existen otras, por ejemplo, pero la unidad hace la fuerza, ¿no? O sea, sí, cuanto más unido estás y donde más está encuadrado y donde hay una sola voz, que en realidad somos muchos, pero que hay una sola representación, y que pelea por los y defiende los aranceles, no es lo mismo que yo hago un contrato con la obra social directamente y va a ser más difícil la negociación. O sea, la obra social probablemente me diga, hay esto, punto, ya está. Viene otro. Claro. Como en cualquier profesión. Sí. Es así. Entonces, no estamos exentos de eso. Pero bueno, justamente, nosotros estamos todos juntos, y estamos todos juntos, la parte de ambulatorio y la parte de internación, que también para nosotros es un mérito, digamos. Los laboratorios de internación en muchos lugares del país están separados, es decir, ellos tienen como una especie de gremial propia, digamos. Nosotros estamos todos juntos y eso también influye mucho. Es una fortaleza junto con el PAVIA, que es el sistema de autorización. Esas dos cosas creo que son. ¿Y hoy cuántos, no sé si la palabra es afiliados, cuántos socios, sí, socios tiene sociedad de bioquímica? Y estamos alrededor de los 220, sí, con gente nueva que entró hace un mes y gente que tiene más de 50 años de profesión. Que tenga algunas canas, digamos. Da alguna, tal cual. Es un número importante porque fíjate que es igual al número que tiene de laboratorios toda la provincia de Entre Ríos. Claro, y acá solamente tres departamentos tenemos esa misma cantidad de laboratorios. Porque es un número lindo de representados, porque además sí, muestra también el grado de representación. Claro, sí, exactamente. Y el grado de pertenencia que genera también, ¿no? Porque sí, tal cual. Se puede decir que hay gente joven que hoy ingresan a sociedad de bioquímica, también muestra de que algo están haciendo bien para que la gente siga pensando, ¿no? Sí, bueno, sin duda. La idea es esa, es seguir acompañándolos en un proceso que les lleva tiempo, como cualquier profesión, hasta cuando arrancás. Pero bueno, siempre la institución buscándole la vuelta para que ellos tengan el mejor ingreso, la mejor representación para con las obras sociales, para con los pacientes. Bueno, intentamos hacerlo mejor. A veces sale y otras veces sale menos. Vivimos en Argentina. Vivimos en Argentina. ¿Hay un promedio de edad que hoy por hoy empiezan a ingresar dentro de lo que es sociedad de bioquímico y además, digo, también dentro de la bioquímica? También depende cada situación de cada persona. Depende, pero bueno, no te olvides que nuestra profesión tiene, estudiamos 6 años como mínimo en la carrera, así que no menos de 25, 26 años de estar en sí. Y algunos hacen guardias primero hasta que tienen su laboratorio y demás, así que los ingresos se dan entre los 30 y los 40 años, eso más o menos es lo que vemos. Exactamente. Después de haber caminado otras experiencias en la profesión, digamos, o sea, algunos buscan la parte pública y otros la parte privada. No es fácil establecerse con un laboratorio unipersonal, solo, en un lugar determinado. No, es difícil porque uno tiene que cumplimentar todo lo que en la habilitación el Colegio de Bioquímicos dispone y bueno, y todos esos elementos son bastante caros y no es tan fácil, no son accesibles. Sí. Así que. Y después hacerse conocer. Además, tener pacientes. Claro, generar la confianza, porque acá no es que vendés, viste, limones y. ¿No? Vendés un servicio que la gente tiene que confiar. Ahí está. Yo siempre lo digo, el bioquímico no es como el que vende limones, que se puede parar en la esquina de cualquier lugar. Claro. Sino el bioquímico está escondido, encerrado en una oscura. Tal cual. Sí, es una profesión bastante solitaria. Sí. Hoy se ha visibilizado mucho con el tema de los COVID. Sí. Nos han visto mucho en la calle y tomando muestras y zumbados. Sí. Los astronautas, ni más ni menos. De eso se trata. ¿Qué mensaje le dan al bioquímico, a la bioquímica y a la ciudadanía en general sobre lo que hoy es como institución sociedad de bioquímicos? Mirá, a los bioquímicos que tengan fe y confianza y esperanza en que, bueno,
la idea es que seguimos luchando por el reconocimiento de una profesión, no solo en Santa Fe, sino en la provincia, no solo en la provincia, sino en el país. Es decir, no nos quedamos quietos. Buscamos siempre que las autoridades, que los ministerios, que todo el mundo tenga mayor conciencia de esta profesión y que sea revalorizada. Sin el bioquímico hoy hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Y sin el bioquímico queda esa pata de esta relación con el paciente que tampoco no es fácil darla, digamos. Un técnico puede hacer mi trabajo, pero la parte posanalítica de la relación con el paciente, eso no es tan fácil de hacer, de explicar, de mostrarle al paciente sus resultados, de hablar de lo que le pasa. A la ciudadanía, nada, que también se acerquen y pregunten y nos conozcan y que estamos para ayudar, que esto de la denegación no es un invento, sino que es al contrario, es cuidar los recursos entre todos. Como siempre decimos, somos tres patas, la obra social, los pacientes y nosotros, y entre todos tenemos que cuidarlo. A veces nos toca de una manera menos elegante y otras veces nos toca de una manera más justa. Bueno, no es fácil ser justo para todos, pero tratamos la medida de lo posible que todos tengan acceso a la mayor cantidad de análisis y a la mejor cantidad de análisis para todos, ¿no? La idea es seguir trabajando, siempre, siempre. César, ¿habría algo más? No, realmente un poco de lo que dice Patricia, apoyar al bioquímico es nuestra tarea fundamental, ayudarlo en su calidad de trabajo, en su forma de apoyarlo incluso en la formación, porque como hablábamos la otra vez cuando hablábamos de los hisopados, de los test rápidos, ¿te acordás? Exactamente. Nuestra profesión es difícil en el estudio, pero también no termina ahí, siempre hay que seguir formándose. Por lo tanto, también es una tarea de la Sociedad de Bioquímicos ayudarlo en la formación, en la capacitación continua y en brindarle, bueno, todo lo que también hoy son exigencias. Por ejemplo, las diferentes municipalidades tienen exigencias en cuanto a los residuos patológicos. Bueno, nosotros en eso también estamos siempre apoyándolo, creo que eso lo compartimos todos los días. Tratar de realmente acompañar en el trabajo al bioquímico, eso para mí es fundamental. César, Patricia, muchas gracias por estar. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Así como comparte de lo que es la comisión directiva que tiene la Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe, charlando sobre el rol que tienen como institución apoyando a cada uno de los bioquímicos y bioquímicas y además también siendo parte inherente de una sociedad, en este caso aquí desde Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe, lo recomiendo.